Escorpión. Bueno, Escorpión, esta semana a ti te va a ir prácticamente bien en todo. Empezando por el tema de los amores, Venus va a estar ayudándote a regular ese carácter que, Dios mío, como puedes contestar bien, contestas mal y en ocasiones estás enojado y no sabes por qué. Pero esta semana vas a estar muy agradable, vas a estar muy tranquilo. Y esto puede ser muy beneficioso, sobre todo para los escorpiones que tienen pareja. Sí, mis ángeles, es que de verdad han estado como una pelota, no más, no tienen lado. No hay por dónde hablar con ustedes, no hay por dónde decirles nada porque de todos se enojan. Y bueno, los solteros no cantan mal las rancheras, ¿eh? También los solteros tienen su genio y han andado bastante tensos, pero esta semana van a tener por fin su respiro. Van a estar agradables, muy suaves en su trato e incluso van a estar aceptando que me les digan qué cositas son las que están haciendo mal. Esto, por supuesto, que es muy bueno porque me los va a llevar a pensar un poquito en la manera en la que se están manejando últimamente. A Escorpión le choca no solamente que le digan en qué se equivoca, también que lo califiquen y que lo critiquen, pero esta semana va a estar receptivo, van a estar aceptando escuchar qué es lo que piensan los demás y por supuesto que va a estar dispuesto no a cambiar porque no pueden cambiar como son, pero sí a modificar algunas conductas que los hagan llevarse mejor con los miembros de su familia y esto es tanto casados como solteros. Así es de que vamos a tratar de llevar bien esta semana. Por su parte, los casados. Bueno, como ya lo dije, Venus va a estar muy amable con los escorpiones esta semana y esto va a hacer que Escorpión se sienta con la necesidad de estar bien con su pareja, de que los apapachen, de que los mimen, de que los cuiden. Aquí lo malo es que aquellos escorpiones que tengan una pareja que no me les hace mucho caso, estos sí que se van a poner de muy mal humor. Así es de que hay que tener cuidado, mis angelitos, de hablar con nuestra pareja antes de enojarnos, para que se garanticen una semana tranquila. Esta es una semana buenísima para que busquen algunas cositas para hacer los dos. No sé, mis ángeles, traten de buscar una clase de baile, aunque sea visitar a algún amigo, mis ángeles. No digo que en casa no estamos ahorita todavía para andar en reuniones, pero sí hay muchos cafecitos al aire libre donde hay una distancia agradable, donde se pueden reunir para platicar, no sé, para salir un poquito de la monotonía. Tengo entendido que ya abrieron ahorita también algunos cines. Hay que tratar de buscar la manera de salir con nuestra pareja, de estar un poquito más cerca de nuestra pareja y no dar por hecho que porque ya estamos casados, esa persona nos va a amar eternamente. El amor es algo como las plantitas, mis ángeles, y yo sé que la frase ya está muy trillada, pero pues realmente es así. Hay que regarlas todos los días, hay que cuidarlas y estar al pendiente de que no se pongan tristes ni se sequen. Así es de que, escorpiones, antes de enojarse, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo mal para que nuestra pareja esté un poquito más seca que de costumbre con nosotros, ¿no? Vamos a ser amables esta semana. Y bueno, si han hecho las cosas mal, pues entonces nada pasa si le dicen, oye, mi amor, he estado muy alterado últimamente. Te pido una disculpa y quiero que sepas que te quiero mucho. No sé, mis ángeles, vamos a buscar el acercamiento porque para el amor va a ser una buena semana. Por otro lado, Escorpión, también hay que ver el asunto de que has estado muy mandón. En las parejas es bien importante que las dos partes sepan que tienen no solamente el derecho de opinar y de ver qué es lo que se va a hacer, de que las decisiones se tomen entre dos, también de sentirse parte de esa familia y sobre todo que tú le estás dando a esa persona la importancia que tiene para opinar de lo que les concierne a los dos. Todo lo que sucede en tu casa es de dos. Así es de que toma en cuenta esto y si has estado tomando tú solito o solita las decisiones, creo que es tiempo de que consultes también a tu pareja. Aprovecha esta semana para acercarte a tu pareja y que no sea una semana de discusión, porque créeme que es una muy buena semana en tema de amores para los escorpiones. Y bueno, los solteros.
Esta semana los solteros de Escorpión no van a batallar en absoluto. Más bien son ellos los que yo me imagino que no van a traer muchas ganas de andar pues en una relación seria. Las relaciones volátiles creo que es lo que más me les va a llamar la atención en este momento. No es que no quiera algo formal un escorpión. Aquí de lo que se trata es de que traen otro tipo de problemas en este momento. A la mayoría de los escorpiones los va a mover más el tema económico esta semana y el tema del trabajo que lo que vienen a ser los amores. En cambio, las amistades, ahí sí es muy probable que tengas ganas de salir con tus amigos, de conocer gente, pero de amores no les veo nada súper seguro, no porque las personas no se vayan a acercar a ustedes, más bien porque ustedes pues también traen el listón muy alto en este momento, quieren cositas que a lo mejor no tienen a la mano y sobre todo no están listos para entrar en una relación. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo en estos momentos para estar viendo todos los días a una persona o para estar dedicándole tiempo a algo más que no sea su trabajo y los problemas que ya tienen en su vida. Así es de que esta semana la salida más bien va a ser de solteros con amigos y, ¿por qué no?, algunas aventuras románticas, aunque les recuerdo, ¿eh? Ya sé que la abuela es muy aburrida y que no comprende a la juventud, pero nada de intercambio de fluidos, ¿me entendieron? Acuérdense que los tiempos no están facilitos y hay que cuidar el no enfermarnos. Sí, yo sé que conoces a esa persona desde hace mucho tiempo, pero también tienes mucho que no la ves y tú no sabes si se cuida o no. Y acuérdense que si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a nuestra familia. Cuando nosotros estamos bien de salud, todo está bien dentro de nuestra casa porque estamos trabajando, nosotros nos sentimos bien y mejor no le busquen, mis ángeles. Si van a salir por ahí, vamos a tratar de que sean saliditas románticas, pero nada de bajas pasiones, ¿ok? Sí, ya sé, soy horrible. Pero bueno, mis angelitos, así es este negocio. A portarse muy bien, a cuidarse mucho y ya lo saben si salen por ahí con su mascarilla. Y no, 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 no. No sé si se puedan dar besos por encima de la mascarilla, yo creo que no. Yo recomendaría que se porten muy bonito. Y bueno, en el tema de la salud, ustedes también a cuidar esas pancitas, porque la energía de la semana, mis ángeles, va a enfermarnos un poquito de la barriga. Hay que tratar de comer bien, mis ángeles, y de no exagerar con lo que se están comiendo, porque por un lado el sobrepeso, mis angelitos, y por el otro que van a traer una pesadez en el estómago, que madre mía. Sí, yo sé que a Escorpión le encanta también comer, pero esta semana hay que cuidarnos, hay que moderarnos. ¿Por qué? Por salud, mis ángeles. Hay que tratar de comer un poquito más sano y sobre todo si queremos tener una buena semana, creo que la salud es un punto bastante importante. Y comenzar una dieta esta semana no te caería nada mal, por el contrario, es una excelente semana para que me comiences dieta. Tú también, Escorpión, hay que fijarte en dónde es donde vas a comer, con quién vas a comer. Fíjate muy bien que no sean lugares que estén al aire libre, mis angelitos. Ya sabes, un puesto donde le cae de todo. Si vas a comer alguna cosa, trata de que sean alimentos que tú veas que vienen bien cerraditos, que estás comiendo algo limpio. Si no, no te quiero platicar la semana que vas a tener. Esta semana, ya lo sabes, hay que cuidarnos sobre todo de enfermedades gastrointestinales y te prometo que todo va a estar maravillosamente esta semana con tu salud. En el tema del dinero, pues tú también eres otro de los signos que va a entrar en una etapa de querer cuidar un poquito más el dinero. De repente te vas a dar cuenta que tienes muchas cosas que no necesitas. No va a ser raro que mis escorpiones empiecen a vender cosas que ya les están estorbando o que de repente ya no tienen lugar para meter nada de lo que han comprado, porque compran por impulso, mis ángeles. Esta semana, esta parte yo creo que es bastante buena porque mis escorpiones han estado bastante impulsivos con sus compras, gastando lo que aún no llega todavía.
día. Y esta semana como que ya empiezan a ser un poquito más responsables con sus gastos. Sin embargo, esta semana también hay que tener cuidado con las inversiones. Cuida muy bien en qué quieres invertir, en dónde vas a invertir. Y si me vas a firmar algún tipo de papel, hay que fijarnos en las letras chiquitas para evitarnos problemas. Pésima semana para hacer préstamos. Si vas a prestar dinero, asegúrate de que el dinero realmente va a regresar, si no, lo único que vas a tener son puros corajes. La semana va a ser muy buena para que hagas buenos negocios. Es una semana donde te conviene llamar a tus clientes y ponerte de acuerdo con aquellos que ya te deben dinero, porque esta semana tal vez sí puede ser de recuperación en muchos sentidos, así es de que hay que aprovecharla. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que tu situación financiera en este momento no es precisamente la mejor. Pero si analizas mucho de la situación financiera que tienes ahorita es porque tal vez las cosas no las has hecho adecuadamente. Pero como esta semana nuestro escorpión está listo para continuar, por supuesto que no solamente va a ser una semana en la que vas a poder tener muy buenos comienzos, sino que puede ser la semana en la que, como ya te dije, recuperes algún dinero por ahí. Y bueno, en el tema del trabajo, esta es la semana de las soluciones para Escorpión. Escorpión, esta semana de verdad que va a estar encontrando soluciones a muchos problemas que ha tenido en el trabajo. Incluso si tenías cositas que estaban estancadas, lo más probable es que encuentres también soluciones para volver a echarlas a andar. Aquí únicamente te recuerdo lo que les he venido diciendo a la mayoría, mis ángeles. Cuando una cosa no se da, no es bueno insistir inmediatamente. En ocasiones los obstáculos se nos ponen porque no es el momento de que sigamos avanzando. Tómate las cosas con calma esta semana. Si hay alguna cosa que no se está moviendo como tú esperabas, espera un poquito y mientras ve adelantando otra cosa, pero no me forces situaciones. Ahora sí que aquí hay que aplicar lo que siempre les digo de que si del cielo nos caen limones, hay que aprender a hacer limonada. Con lo que tienes a tu alrededor, comienza a caminar, no te esperes a que estén las cosas que tú ves que cada vez se ven más lejanas. Y para que llegues a esas cosas, es tan sencillo como empezar por tus metas pequeñas. De poquito en poquito vas a llegar a las grandes, pero nada de querer que a fuerza salgan las cosas como nosotros queremos. En el trabajo, mis ángeles, tenemos que acoplarlos a los tiempos de los demás. No solamente es lo que nosotros queramos hacer o las ganas que le pongamos nosotros. La mayoría de nosotros, sobre todo cuando trabajamos en empresas, dependemos de otras personas para realizar nuestro trabajo. Vamos a tomarnos las cosas con calma. No te portes arrogante dentro de tu trabajo. Todo el mundo sabe que eres de los mejores, saben que eres fuerte, saben que eres inteligente. No hay necesidad de que se los hagas saber. Esta semana hay que cuidar mucho el tono en el que hablamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestros clientes, porque la gente va a andar un poquito sensible. Y bueno, Escorpión no es precisamente suave para decir las cosas. Ahora sí que Escorpión dice las cosas como son y sin hipocresías. Lamentablemente la gente no siempre está preparada para esto y en todo lo que tiene que ver con el terreno profesional, acuérdate que lo que impera es la mentira social. ¿Por qué? Porque ahí no vamos a hacer relaciones personales, vamos a conseguir dinero y cuando se habla de dinero, pues tenemos que decirle a la gente lo que quiere oír. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con esa lengüita que no se te vaya porque puedes tener problemas en tu trabajo esta semana y la semana te pinta bastante bien. Entonces yo creo que nos quedamos con la parte del avance y los problemas, pues ahí los veremos en algún año, porque de momento, Escorpión, es para crecer esta semana y no para meternos en problemas. Y sí, yo sé que muchos escorpiones tienen jefes que saben menos que ellos, tienen jefes que de repente presionan más de lo que deberían presionar y hacen que Escorpión pues se salga de control, pero esta semana son cosas que no te puedes permitir. Así es de que ya lo sabes, vamos a pegarnos a las reglas de nuestra empresa, vamos a tratar de hacer lo que tenemos que hacer y recordar que en el trabajo es raro cuando hacemos lo que queremos. Así es de que mejor esta semana échale muchas ganas porque te espera una muy buena semana. Acuérdate que esta puede ser de cambios agradables para ti y de avances. Simplemente no te me enojes. Y bueno, con la familia,
Puede haber problemas con personas ya de edad dentro de nuestra familia, ya sea que se nos enfermen o que tengamos que aportar dinero para algún gasto. Hay que estar preparados para esto, mis ángeles. Y pues yo no digo que vaya a ser sencillo, porque de repente también ahorita el dinero no está fluyendo como debería, pero no olvidemos que esas personas mayores son los cimientos de nuestras familias. Tómate las cosas con calma, ayuda si puedes ayudar y sobre todo no trates de presionar al resto de la familia para que hagan exactamente lo que tú harías o lo que tú haces, porque lo único que te vas a llevar es un momento de muchísima tensión. Dedícate a lo tuyo, ve por tus cosas, ayuda si puedes ayudar, pero ya sabes, boquita cerrada con la familia para evitar que se nos vayan a poner las cosas tensas. Lo que menos necesita Escorpión en este momento es que me los hagan enojar, porque de esa manera lo único que va a suceder es que te van a descomponer toda la semana. Escorpión es emocional. Si algo me le sale mal, inmediatamente se le descompone el día. Así es que vamos a tratar de que nuestra semana vaya bien, tratando de no engancharnos con problemas que no son de nosotros. Como te dije, si tenemos que ayudar con algo, ayudamos, pero no nos metemos. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, mis angelitos, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, a mí me ayudan muchísimo cuando se suscriben a mi canal. Aquí yo les regalo un jaloncito de orejas gratis. A ver, ¿dónde les regalan cosas? Yo aquí les regalo el jalón de orejas. Sí, sí les hace falta en ocasiones. Y bueno, mis ángeles, por favor, si les gustó el video, me regalan un like. Y si me quieren ayudar, compártalo con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Escorpión, que tengas una maravillosa semana. Espero que de verdad sea una semana en la que crezcas, una semana en la que te mantengas feliz y que realmente sea el inicio esta semana de muchas cosas buenas para ti. Pero bueno, mis angelitos, ya lo saben y no se olviden. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.